Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hace poco hice un video de los pueblos con nombres más raros en Chile y me llegaron muchos más nombres de pueblos que no conocía. En este video, más pueblos o localidades con nombres bastante raros. De inmediato. Número 1. Este pueblo se llama La Calor, que está como mal dicho porque se debería decir El Calor. Se trata de una localidad rural en la séptima región. Y al contrario de lo que uno pensaría, los habitantes del lugar dicen que ahí no hace calor. De hecho, dicen que el invierno es súper frío porque están cerca de la cordillera en donde a veces cae nieve. A ellos se les llama calorenses, no acalorados como les dicen algunos por ahí. Número 2. La Cresta de Doña Filipa. Se trata de un sector rural en la región del Biobío. Y no se llama así porque el lugar esté muy alejado, sino que dicen que antiguamente, en ese lugar en las alturas, vivía una señora llamada Filipa. Número 3. La localidad de Matanzas. Cuentan muchas historias que podrían explicar el nombre de esta localidad. Una de ellas cuenta que llegó un barco pirata a la zona, matando a mucha gente del lugar. Y otra historia dice que el nombre vendría debido a que mataron a una novia justo antes de casarse. Cualquiera sea la historia real, el nombre provendría de una matanza en esa zona. A la gente que vive ahí se les llama matancinos y no matones como les dicen algunos. Número 4. Pulgatorio. ¿Quién pensaría que después de morir seguiríamos en Chile? En la región del Biobío se encuentra la localidad de Pulgatorio. Los vecinos dicen que el nombre viene de que antiguamente había que sufrir bastante para poder entrar al pueblo, ya que en ese entonces el camino de acceso era muy complicado. Además, debido a estar a un costado de la cordillera de Nahuel Buta, la luz se va muy temprano, aproximadamente a eso de las 5 de la tarde, por lo que tienen muchas horas de oscuridad. Número 5. Esta localidad se llama Salto del Perro. Se encuentra en un sector rural de la comuna de Quilleco, en la región del Biobío. Dicen que el nombre viene de una historia bastante bonita, en donde un perro, que era bastante fiel a su amo, decidió seguirlo. Y dicen que para poder llegar junto a su amo, saltó el río Duqueco, que tiene aproximadamente 3 metros de ancho. Número 6. ¿Quién dijo que para ir a Roma hay que salir de Chile? Aunque no lo crean, en Chile hay una localidad llamada Roma. Y nada tiene que ver con el antiguo imperio. Se encuentra en la sexta región. Eso sí, el lugar sí tiene un pasado de glorias y batallas. El nombre viene debido a que después de la guerra, el gobierno chileno entregó ese terreno a 4 hermanos de apellido Román. Esto debido al destacado servicio que tuvieron estos hermanos en combate. A la gente que vive ahí se les llama rominos y no romanos, como muchos les dicen. Número 7. En el video anterior muchos reclamaron porque no aparecía esta localidad. Se trata de Peores Nada. Se ubica en la comuna de Chimbarongo, en la sexta región. El origen del nombre es bastante curioso. En el siglo XIX, un rico hacendado repartió sus tierras entre sus hijos, heredando el terreno más pequeño la única mujer. Resulta que ella, al escuchar el testamento y al ver que no era lo que se esperaba, ella pronunció la famosa frase chilena, bueno, peor es nada. La frase fue reproducida por los lugareños y finalmente el sector quedó con ese nombre. A la gente que vive allí les dicen peores nadinos. Antes de irme les voy a recomendar el canal de mi amiga Carlita Quintero. Por aquí voy a dejar una imagen a través de la cual ustedes pueden llegar a su canal y también lo voy a dejar en la descripción del video. Ella pertenece a nuestra comunidad WowTube, es súper carismática, es súper alegre, estoy seguro que les va a gustar mucho su canal. Eso ha sido el video de hoy, si les ha gustado no olviden suscribirse y dejar manito arriba. Un gran abrazo y lo más importante, sean felices. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de Chilenito TV. Les traigo un ranking con nombres de ciudades o pueblos chilenos con nombres bastante curiosos. Estoy seguro que se van a sorprender.